Hola, hola, bienvenidas, bienvenidas a todos a este su canal. Muchísimas gracias por su paciencia, por su espera. Aquí estamos de regreso con este diseño nuevo, espero sea de su agrado. Y bueno, aquí como pueden ver, nosotros ya tenemos unas uñas previamente preparadas. Aquí voy a realizar lo que es un relleno. Aquí tenía unas uñas en Baby Boomer y es un relleno de prácticamente 2 semanas de crecimiento de la uña natural, y pues ya estaban previamente preparadas las uñas, retiré el brillo, preparé área de cutícula, apliqué deshidratador y primer, y aquí estoy aplicando un acrílico en color rosa con pequeños destellos. Es una mezclita que yo realicé hace algún tiempo y he estado utilizando últimamente cuando realizo lo que es la técnica Baby Boomer. En realidad es muy poca la cantidad de acrílico que estoy aplicando en área de cutícula, porque es un crecimiento de muy poquito tiempo y no estaban tan crecidas las uñas, y estaban en muy buen estado, no estaban dañadas, no estaban quebradas, no había levantamiento. Entonces en realidad no era demasiado el trabajo que teníamos que realizar, más que rellenar la área del crecimiento. Y pues les muestro un poquito de lo que sería nuestro limado y volvemos con el diseño. Las uñas vamos a limpiar con alcohol y una gasita libre de pelusa. No pulí las uñas porque voy a aplicar un esmalte en gel en color negro. Y bueno, aquí estoy aplicando este gel de la marca Ahora Nails. Es un gel que, una marca de geles que me ha encantado. La verdad que yo era enemiga de los geles y de los esmaltes, y ahora
Con esta marca de geles ya cambié de opinión, sigo siendo enemiga de los esmaltes, pero del gel ya no. Me han encantado, la verdad, porque es un gel muy, muy bien pigmentado, un poquito espesito y con una capita de gel es más que suficiente para cubrir lo que es la uña. Aquí pues quise aplicar una segunda capa de gel para un mejor resultado del color, pero hay muchos colores que en verdad nada más necesitan solo una capita de color y es más que suficiente. Lo importante de estos geles es no aplicar demasiada cantidad. Con una brochita y todavía la limpio en lo que es el envase, todavía limpio el exceso y es más que suficiente para cubrir muy bien lo que es la uña. Lo que me gusta que aunque son espesos no hacen gruesa la uña, la uña sigue manteniendo su forma, que eso es bien importante. Muchas veces aplicamos demasiado gel, se nos hace boludito en la punta, se nos hacen grumos y la forma de la uña va perdiendo, pues valga la redundancia, ¿verdad?, pues su forma prácticamente. Entonces a veces ya no mantienen la cuadratura. Aquí estoy utilizando el top gel de Cupa. Voy a aplicar un chrome, que es el chrome de, que es el Luminara, que le llaman Luminara. Este no es de ninguna marca, en realidad no sé qué marca sea. Me lo regaló una chica bien linda que conocí en la clase que tuve en la Ciudad de México en julio pasado. Y ella me lo obsequió un kit con 6 colores. Y de verdad que el efecto quedó muy muy bonito. No había yo podido lograr ese brillo tan intenso que tiene el chrome. Entonces pues vean, ustedes pueden ver y notar que quedó muy muy bonito. Estoy utilizando el gel de Cupa. El gel de Cupa no se limpia, sale de la lámpara completamente seco. En esta uña voy a aplicar un glue para foil. Es el glue que tenemos que esperar para que podamos adherir el foil. Hasta que aplicamos el glue, esperamos unos segundos a que se haga transparente, pierda el color el glue, y enseguida aplicamos el foil. Este es un foil de distintos colores y quedó perfectamente para el efecto del chrome en ese color, porque da unos pequeños destellos en azul también. Y bueno, aquí estoy utilizando este otro gel de Cupa también. Es un gel que matifica los esmaltes en gel o las uñas. En esmalte no lo he probado, no podría yo decirles si funciona igual. Aquí en el gel, en gel y en acrílico funciona perfectamente. Lo metemos a lámpara e igual este gel no se limpia como muchos otros que están en el mercado, que tienen que limpiarse cuando salen de lámpara. Este no se limpia, salen automáticamente mates las uñas de la lámpara, así como pueden ver ahorita, así salen y no tenemos que limpiar. Enseguida voy a aplicar algunos cristales en Aurora Boreal con resina, y estoy utilizando un palito de cera o un lápiz de cera, como ustedes le quieran llamar. Y bueno, pues esta fue mi idea que les traigo en este momento. Algo muy vendible, algo de salón que ustedes pueden vender perfectamente. Ahorita Lumate está mucho, mucho a la vanguardia. Colores neutros, colores oscuros. Y más que nada algo que ustedes puedan ofrecer en su mesa de trabajo. Espero les haya gustado. Estoy muy contenta de estar de vuelta. Y esperen muchas ideas nuevas que traemos. Entonces cuídense mucho, Dios los bendiga a todos y gracias por su paciencia.